amiguitos. Hi, friends. Welcome back. Hola. Hola, hola, nuestra amiga Miss Marie nos va a acompañar. Entonces, hoy leímos Los pingüinos adoran los colores. We read Penguins Love Colors. And who was your favorite penguin again? Tulipán was my favorite penguin. Mi favorito pingüinito es Broccoli. Su nombre es tan chistoso. Entonces, ellos eran... they were so cute, so we wanted to make our own penguins. So, eran tan divertidos y tan adorables que decidimos hacer nuestro propio pingüino. Entonces, esos son los pingüinos que vamos a hacer hoy. Entonces, déjenme otra vez volver a decirles todo lo que necesitan para hacer su pingüino. Vamos a necesitar un papel de color. So we're gonna use a colorful, whatever color you want your penguin to be. I have green. I have red. Tengo rojo. And vamos a necesitar un papel blanco, papel anaranjado, orange paper and white paper, tijeras, y un lápiz. We're also going to be needing some scissors and a pencil, and be careful with your yes, be careful, don't be like me, y ojos locos, some crazy googly eyes. We love googly eyes here. Yes, we do. Y dije pegamento, sí, sí, para pegar el papel y los ojos. We'll also be needing some glue. Entonces, antes de empezar, un anuncio muy de volada. El Día de los Niños va a ser este mes y los kits para ese programa nos van a estar dando la próxima semana. Entonces, si quieren participar, pueden recoger esas bolsitas en las bibliotecas. So just a quick announcement, we're going to be having kits for El Día de los Niños, which is coming up soon. I want to say April 22nd? 28th, sorry. We're also going to be having kits available starting next Monday. You can go to any of the three libraries and you can get your own kit. So that would be awesome. Yes, so yes. Be sure to pick up your kits starting next week. Entonces, el primer paso para hacer nuestros pingüinos es tomar ese papel de color. Y lo vamos a doblar a la mitad porque vamos a hacer la forma. Okay, so the first step will be to take our color paper and fold it in half. Like Mrs. Ella folded mine in half first. So we're going to be doing the shape, which is going to be an oval, which is why we are going to kind of do a little trace around to make. Van a hacer la forma como de una papa o un huevito. Okay, entonces, we're also gonna, like, after you draw that, we're just gonna cut around it. And the reason we fold it is to make it easier, so we don't have to, we can just cut once, basically. Entonces, trazan la forma y luego lo vamos a recortar. Y así se va a ver cuando lo hagan. Awesome. Entonces, ahora sigue el... Vamos a hacer como el cuerpecito del pingüino y vamos a hacer un corazón grande. So next, we're going to take our white sheet of paper and we're going to also fold it in half. And we're going to make a giant heart. Entonces, lo casi lo mismo que lo que hicimos con nuestro color, el mío es verde. Y vamos a hacer un corazón y que sea el corazón poquito más pequeño que el ovalo o la forma del huevito. So our heart has to be just a little tinier than the shape of our oval, just so it fits inside. Yeah, just a little oval. Smaller. And it's okay if it looks different, because that's what makes them unique. Entonces, ya recortamos el corazón y lo vamos a abrir. Y voilà! Okay. Si está poquito grande, pueden recortar más o así está bien. Entonces le vamos a pegar el corazón blanco. Oh, the glue, that's for the other thing. Ah, I thought I brought you glue stick. That's okay. Or just we'll share. Okay, so mientras Miss Isela está pegando el papel blanco al verde, porque ella está haciendo uno similar a brócoli. Podemos también estar recortando los corazones pequeñitos para las patitas y la nariz. Ustedes recortan
los corazoncitos. You guys can cut the orange hearts. Our glue stick is no longer working. It is dried out. Entonces yo voy a ir a recoger otro. Okay, mientras estamos recortando esos corazoncitos, mi sister va a ir a buscar otro pegamento porque ese está un poquito seco y no está pegando. Pues sí, vamos a seguir haciendo unos corazoncitos. Yo lo que, si no lo quiere trazar, esto es algo que yo aprendí cuando estaba en la elementaria, es que hacen una, a ver si se puede ver aquí. Ah, okay. Lo van haciendo con una línea derecha hacia arriba y después le hacen una vueltita para que se vea como un, ¿cómo se llama eso? Un what's that shape? Rounded. Se vea redondo en el tope. Así es como se hacen el corazoncito sin dibujar. Ok, ya traje tres. I brought three, so one of these should work. Y se la trajo tres porque dice, no voy a volver a pararme a buscar otro pegamento. Seguir cortando corazoncitos. So we're just making the hearts for the little beak and the little feet. I want mine to have like a big old nosy heart. ¿Quieres que tu pingüino sea narizón? Sí, quiero que tenga una nariz bien grande para que se vea bien cómico. Okay. So ponemos eso ahí, acá. Voy a tratar de pegar mi círculo, mi corazón blanco a mi papel rojo. Puedo abrir. Oh, no. Here we go. Okay, ya lo abrí. Nunca tenemos suerte con pegamento. O siempre cuando pega un ojo loco se cae. Eso es lo que lo hace divertido. Okay. So que le hice como la forma del corazón y ahora lo voy a pegar en el centro. Voy a pegarle las patitas. Una aquí. Un poco mis camisas. Así, una aquí. Y otra acá. Okay. Ya casi acabamos. Sí. We're almost done. We're just gluing everything. So, kind of. You can glue the little feet with the hearts going down, but I want everything kind of up. Me too. So que pueden pegarle las patitas con la parte del corazón hacia abajo o hacia arriba, como ustedes quieran. Yo quería que, como mi sala, que quede todo hacia arriba porque se ve más cómico. Parece que están sentados con sus patitas así. Sí, se ven felices. Sí. Y le voy a ya pegar el tercer corazón, que es la naricita. Yo no sé dónde puse mi tercer corazón. Ah, ahí. Lo encontré. Se me perdió. Ok. Ahora voy a ponerle la naricita aquí en el medio. Y luego lo ponen en el medio y luego así van a ver dónde quieren colocar los ojos. So, now that you glued everything on and your little penguin has their cute nose, now you can just glue their eyes. So, okay, ya que pegamos los corazoncitos y está todo en el medio, ahora vamos, vamos a ponerle los ojos. Nosotros decidimos usar glue dots o los puntitos de pega, pero ustedes pueden usar cualquier pega que estén usando. Lo que pasa es que nosotros sabemos que con eso no se van a caer. So you can use a glue stick to glue on your googly eyes, but we want to put ours up, so we're going to use the glue dots. And I just lost it. Just right here. It's here. Hoy estamos perdiendo todo. Oh, está muy similar al color. We are losing everything today. Yeah. Oops, there we go. Ooh, ah. So I want mine to be super cute because I want to put my little broccoli up here. Yo quiero que el mío se vea loquito y que no esté como contento. Es okay. Si quieren también pueden dibujarle. Si quieren so ponerle cute. Pelito. Yo le quiero poner pelitos al mío. Usando las sobras de papel blanco, voy a ver si le puedo poner un poquito de pelo a mi. So you're adding hair to your little beard. Yes. A ver si lo puedo hacer. Oh, that's cute. Yo también le voy a poner. No sabe cómo se ve.
Now we're just getting creative here. We're gonna add a little bit of little hair on top of their head. Ay, yo creo que sí se va a ver cómico. Vamos a ver, vamos a ver. Yo le fue y se fue que le corté un poquito y lo tiene puse. Flecos. Tiene flequitos. Parece que es como un poquito rockstar, así. Si ustedes hacen los suyos, por favor, coméntalos en la parte de abajo en los comentarios, porque nos encantaría poder verlos. Cute. Oh, ¡qué adorable! How do they look? Did they turn out all right? I think so. There we go. Sí, los pueden hacer como ustedes sean, con pelitos, sin pelitos, los pueden dibujar y hacerle más corazoncitos o ponerle puntitos en la panza. So here you can add whatever details you want, but yeah, these are our penguins. I hope you guys enjoyed watching and learning how to make your own. So if you make your own, be sure to share a picture. We would love to see your adorable penguins. But I'll see you guys next week. Bye guys. Bye.